Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo concierto de órgano en este ciclo que hemos iniciado el 4 de abril del corriente año 2021 y en particular con la rememoración de los 150 años del órgano mayor de esta Catedral Metropolitana de Buenos Aires, que cumple ya este año 2021 y que fuera instalado en el año 1871, el año de su construcción en Alemania, y que fue inaugurado aquí por el organista catalán Jaime Jarau en 1873, según cuentan las crónicas. Este instrumento tiene tres teclados manuales, sistema mecánico, y sobre él hoy vamos a escuchar la interpretación de la organista María Cristina de Anna, que nos va a brindar un programa variado de diferentes autores que vamos a ir recorriendo a lo largo del programa, de la historia de la música del órgano universal. El primer compositor que vamos a escuchar es un viejo conocido de los fanáticos del órgano, sobre todo del órgano de la música del órgano barroco, Dietrich Buxtehude, que nació en Helsingborg, en Dinamarca, en 1637 y murió en Alemania, en la ciudad de Lübeck, en 1707. Se lo recuerda especialmente por la influencia que ejerció particularmente en la figura del joven en aquel entonces, Johann Sebastian Bach, que caminó desde Arnstadt, la ciudad donde él tocaba, en la iglesia de San Bonifacius, hasta la iglesia de Santa María en Lübeck, donde Buxtehude dirigía los coros y tocaba el órgano. Era tan famoso que le recomendaron que lo fuera a escuchar y tomar lecciones con él. De Buxtehude, María Cristina de Anna va a ejecutar Preludio, Fuga y Chacona en Do mayor. Thank you.
Vamos a continuar escuchando este órgano construido por Eberhard Friedrich Walker, el órgano mayor de la Catedral de Buenos Aires, con una obra de la escuela flamenca, se diría hoy de la escuela de Holanda, del compositor Jan Pieterszoon Sweelinck, que fue un señero compositor de la escuela neerlandesa, como le dicen los musicólogos. Su aporte con las obras que dejó especialmente escritas sobre temas hace que tenga una gran significación su música, especialmente los que se llaman temas con variaciones. Sweelinck nació en 1562 y murió en 1621, y se lo considera uno de los pioneros, en realidad, de la escuela que después desemboca en la música de Johann Sebastian Bach, nada menos. Es uno de los pilares que sirvieron al modelo de los organistas alemanes del siglo XVIII. Vamos a escuchar de Sweelinck, Balletto del Gran Duca, es decir, es una pieza de carácter cortesano, como era común en aquella época, un tema que se bailaba y después los músicos, en este caso los organistas o clavecinistas, hacían distintas variaciones sobre ese tema. Thank you.
Johann Gottfried Walther, un compositor alemán que se desempeñó en la capilla ducal de Weimar, fue primo de Johann Sebastian Bach y padrino de algunos de sus hijos. Nació en 1684 y murió en 1748, y se lo recuerda especialmente por el aporte, no solo de sus creaciones para el órgano, sino de las transcripciones que hizo de varios compositores, de conciertos para cuerdas, de compositores especialmente italianos. Este compositor Walther se desempeñó en la capilla ducal de Weimar, y después ahí también fue Johann Sebastian Bach a sucederlo cuando tendría unos 20 y tantos años, para enseñarle, tomar de alumno nada menos que al príncipe Johann Ernst de Sajonia-Weimar, que era su mecenas y alumno. Vamos a escuchar una transcripción de Johann Gottfried Walther para órgano de un concierto de cuerdas del señor Taglietti en 4 movimientos.
organista María Cristina de Anna, que nos está haciendo escuchar este órgano alemán Walker, va a continuar con una obra de Johann Sebastian Bach, célebre compositor que no falta casi nunca en los conciertos, en los programas de los conciertos de órgano. Y en este caso, de alguna manera relacionada esta transcripción con las transcripciones que hacía su primo Johann Gottfried Walther, que escuchábamos recién. Se trata de un concierto de Antonio Vivaldi, que Vivaldi escribió para violines, dos violines y orquesta de cuerdas, de la colección que el compositor veneciano denominó L'estro armónico, el arte de la armonía. Y esta transcripción se realizó también en el tiempo que los autores italianos se escuchaban en Weimar, se habían puesto de moda, y a Bach, el joven Bach, le llamó la atención, y por eso tomó no solo ese, varios de Vivaldi y de otros compositores clásicos de aquel momento venecianos, este concierto para dos violines y orquesta. La Sociedad Bach lo cataloga con el número Bach Bergverzeichnis 593, y vamos a escuchar de este concierto el Allegro y el Adagio. Thank you.
Para finalizar este segundo concierto de la serie de este ciclo organístico para recordar los 150 años del órgano mayor de la catedral, vamos a escuchar de Felix Mendelssohn, compositor alemán, que recordamos nació en 1809 y murió en 1847. Vamos a oír una de sus 6 sonatas que escribió con el número de opus 65, y la última de esta serie, la sonata número 6, que los organistas la llamamos Vater Unser en alemán, Padre Nuestro, porque Mendelssohn utiliza el tema de este coral del himnario luterano, el Padre Nuestro, de una gran fuerza interior, esta melodía. Y Mendelssohn va recorriendo el tema en distintos lugares y en los distintos movimientos, generando una magnífica realización para órgano inspirada sobre este coral.
Y cabe destacar que Mendelssohn nos hace recordar un poco a Bach en sus obras para órgano, ya que además de tocar la mayoría de ellas en sus recitales por Alemania y por Inglaterra, las tomó como modelo para inspirarse en sus composiciones. Así que escuchamos sonata número 6 sobre el coral Padre Nuestro de Felix Mendelssohn. Thank you.
Quiero agradecerles este espacio que me brindaron para participar en este ciclo de conciertos en conmemoración de los 150 años de la construcción del órgano Walker y a todos los que están promoviendo la actividad organística desde el mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la agrupación Gotva y a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, como también al maestro Enrique Rimoldi y a todos los que hacen posibles estos encuentros.